Hola, muy buenas noches. Le quiero dar la bienvenida a todos los participantes para este webinar. Este webinar es parte del Departamento de Cirugía Cardiovascular. Hoy día tendremos un interesante tema y para esto tendremos inicialmente como moderador al doctor César Paulsen. El doctor Paulsen es cardiocirujano del Instituto Nacional del Tórax y Clínica Santa María. Es un cirujano joven, pero bastante activo en patología aorta, trabajando con el doctor Turner, principalmente nuestro principal expositor. Y nuestro expositor es la doctora Maral Usunian. La doctora Maral Usunian es una muy, muy activa cirujano cardiovascular, tanto en la parte académica como en la patología aórtica. Si ustedes buscan en PubMed su nombre, van a encontrar más de 200 artículos en revistas de muy alto impacto. Ella es la primera jefa de cirugía cardíaca en Toronto General Hospital. Para que sepan, este es el hospital donde trabaja el doctor David y es profesora asociada de la Universidad de Toronto. Así que le queremos dar la bienvenida, doctora Usunian. Muchas gracias por su excelente disposición para participar y le damos la bienvenida para empezar con el tema. Thank you so much, Juan, and thank you to you Muchísimas gracias, Juan. Gracias a usted y a César por la invitación. Realmente es un privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy día y estoy encantada de ver a los cirujanos de Chile y quisiera compartir con ustedes mis ideas sobre el tema de hoy, que será disección aguda tipo A. Vamos a focalizarnos hoy día en un tema del cual podríamos hablar horas sobre esto y no podemos cubrirlo todo, pero quisiera focalizarme hoy día en el arco y el manejo de esta en disección aguda tipo A. Vamos a hablar de distintas técnicas de reparación de arco extendido. Estas técnicas han cambiado mucho en los últimos 5 a 10 años y vamos a revisar algunos casos y les voy a contar un poquito de cómo pensamos de cómo tratar con el callado en Toronto. Antes de focalizarme en el callado, pensé que sería bueno dedicar unos minutitos a hablar sobre los principales puntos de decisión durante una reparación de disección tipo A y cuáles son estos puntos de decisión y cómo yo los visualizo personalmente. Primero, la decisión de si operamos a este paciente o no. Y esa decisión es relativamente directa. Si alguien está viable, una persona viable, con buena calidad de vida, ofrecemos la cirugía. No se lo rechazamos si es que han tenido un accidente vascular encefálico, ni tampoco le rechazamos si es que son mayores hasta una edad determinada. Yo creo que a fines de los 80 o 90 ya la capacidad de recuperarse se dificulta. Y lo mismo si la gente está con CPR, si acaso se operan, no si están lejos, pero en nuestro pabellón igual los operamos, aunque obviamente tiene alta probabilidad de tener algunos problemas después de la cirugía. En términos de canulación, seguimos prefiriendo axilar derecha o la arteria innominada, si es que no está involucrada en la disección. La innominada es buena porque puede poner el injerto sin una incisión separada, siempre que la arteria esté limpia, se abre el esternón antes de abrir el pericardio, ya puede ver si la innominada si está limpia, se pone un clamp y se puede usar para el retorno de la bomba y para la perfusión cerebral. Funciona muy bien. La axilar derecha sigue siendo una muy buena opción y la aórtica directa se está volviendo cada vez más popular. Y lo hacemos si queremos poner a la persona en la bomba lo más rápido posible. Con certeza, es la manera más rápida para poner a alguien en la bomba es aórtica directa con la técnica de Seldinger y con orientación ecográfica para asegurarse de estar el lumen verdadero. Casi nunca hacemos canulación femoral ahora, a no ser que estemos haciendo CPR y bueno, ahí vamos femoral directo, pero es difícil, es raro. Manejo de la temperatura, yo las enfrío las disecciones a 24 grados generalmente, lo que me da tiempo suficiente si es que tengo que hacer una reparación larga del arco.
uso perfusión integral cerebro y voy bastante frío, 24 probablemente es lo más cálido que iría. Uno quiere tener un poquito más de protección y estar más frío, nos da más tiempo. Y creo que es muy seguro ir incluso más bajo, 20, 22 grados, no habría mayor problema. El clamping de la aorta siempre es controversial. Clampear mientras se enfríe y qué hace mientras está enfriando. Generalmente yo clampeo la aorta mientras estoy enfriando, si es que tengo que hacer mucho trabajo, si es que sé que tengo que hacer preservación de válvula o la raíz es muy grande, probablemente voy a clampear la aorta, hacer un trabajo en la raíz al estar enfriando, si no es demasiado tiempo sobre la bomba. Si la raíz está bien y solo es un injerto del tubo, trato de no clampear y solamente en frío hago los distal y el proximal. Protección cardíaca. Hemos ido a la cardioplegia del nido bastante y la mayoría de los pacientes, si el catéter retrógrado entra fácilmente, pongo un retrógrado y lo hago. Y hago esa parte, pero si acaso la operación es muy larga con un procedimiento de raíz, ahí le daría del nido osteocardioplegia, es mi técnica preferida para ello. Protección cerebral. Ciertamente el frío es lo más seguro para el cerebro. Y dar perfusión cerebral anterógrada, creo yo, es buena cosa. Si lo puede hacer de una manera o la otra, ya sea por la vía axilar, la innominada o directamente a través de la carótida, creo que es bueno dar flujo sanguíneo al cerebro. Perfusión cerebral retrógrado no lo usamos tanto nosotros, aunque hay otros que sí lo usan. Probablemente no es bueno para la nutrición, pero puede ayudar con enfriamiento local, mantener frío el cerebro y tal vez algo de aire o mantener el aire o detritus fuera de la circulación. La extensión proximal de la resección, yo diría que hacemos un reemplazo de raíz unas 30% de las veces. Lo hacemos si la raíz es enorme, si el desgarro propiamente tal está en la raíz o si toda la raíz realmente está deshilachada y es imposible recuperarla. Pero si no, en muchos pacientes uno puede evitar hacer todo un reemplazo con reemplazación de las coronarias. Se puede evitar solamente resuspensión de la válvula aórtica, reconstruir donde está la disección con algún tipo de neomedio y resuspender la válvula aórtica y mantenerse por sobre los senos. Eso es para la extensión proximal de la resección. Y la mayoría de mi charla tendrá que ver con la extensión distal y el manejo del arco callado. Así que quiero darles un poquitito de mis ideas sobre el abordaje general a los tipos A. Vamos a comenzar con un caso, un hombre de 55 años que desarrolló dolor torácico y también estaba entumecimiento de la pierna izquierda. Llegó a urgencia y los cirujanos vasculares lo llamaron primero por el problema de la pierna. La pierna estaba isquémica sin pulso, pero igual se veía bastante viable. Tenía algo de debilidad del brazo derecho, pero pareció resolverse. Una hemodinamia estable, el cirujano vascular muy hábil dijo, se necesita un TAC. Tiene dolor torácico e isquemia, así que eso es lo que mostró la TAC. Ustedes pueden ver que la carótida izquierda no tiene perfusión, tiene un gran aneurisma en la raíz. Parece como que el desgarro proximal en la raíz por sobre la unión sinotubular y tenemos mala perfusión de la carótida común izquierda y la femoral izquierda en este paciente y un gran aneurisma en la raíz. Así se veía su TE y es una apariencia bastante común para la disección tipo B. Así que el problema, los dos problemas principales con la disección tipo A, la sobrevida temprana de los pacientes es dictada por la mala perfusión, con certeza. Ese es el factor de riesgo más alto de morir después de una reparación tipo A. Pero la sobrevida tardía depende si podemos hacer reparación completa y evitar crecimiento aórtico en el futuro. Estas son dos razones para pensar hacer una reparación extendida del arco durante disección aguda tipo A.
y reparación mínima, todos lo saben, resuspensión de la válvula aórtica, reemplazo de la aorta ascendente y una anastomosis distal abierta. Esto es la reparación ascendente. Es inadecuada hoy en día para aquellos pacientes que tengan patología del arco neurisma grande o desgarro en el arco o mala perfusión distal. Dimos una opinión sobre esto, los canadienses dimos una opinión sobre este y planteamos con algunos pacientes que pensamos que se beneficiarían de una reparación extendida distal, arco neurismático, un desgarro distal, mala perfusión, paciente joven o patología descendente concomitante. La trompa congelada de elefante lo pusieron los europeos como una indicación 2A. Y la guía reciente de la ATS que escribimos con la ATS, con la sociedad, tuvimos una indicación 2A para reparación extendida del arco si el desgarro estaba en el arco o la descendente o en pacientes con mala perfusión cerebral o periférica o pacientes que tenían ruptura en el arco o descendente. Esos pacientes necesitan algo más. Uno no puede hacer un MIR con esos pacientes solamente. Esa es indicación 2A. Y para aquellos, solo para mejorar los resultados tardíos, es esta indicación 2B para remodelación y crecimiento de la aorta. Sabemos que a veces no podemos encontrar el desgarro en la disección tipo A y 40% de las veces la ruptura no estará en la aorta ascendente. Este es un estudio muy antiguo. Alguien lo debería repetir con datos contemporáneos y mirar a los TACs y reportarlo, porque siempre citamos este estudio, pero es del año 99. El registro Gerada, esto es un paper importante sobre mala perfusión. Cada órgano que está mal perfundido y la mortalidad realmente se eleva con la mala perfusión. El tratar la mala perfusión es algo muy importante. Sabemos que la reparación hemiarco puede funcionar para la mala perfusión, pero realmente no tenemos certeza. No sabemos si es suficiente para corregir los vasos mal perfundidos. Otro hecho que sucede, que ahora está siendo reconocido, y esto puede ser algo que no todo el mundo ha escuchado aún, se denomina DEIN por sobreligatura en inglés, que significa un desgarro que ocurre en la nueva entrada de la anastomosis distal, aparece un nuevo desgarro. Y sobreligatura es DEIN, se ve en la imagen ahí, donde está la flecha blanca superior izquierda. Una vez que uno ve, yo empecé a ver de manera obsesiva todos los escáneres de los pacientes operados para ver si esto aparecía y cómo estaba la línea de sutura. No sabemos exactamente por qué ocurre este DEIN y cuándo ocurre, pero sí sabemos que si el paciente se va del hospital, va a creer y el riesgo de que esto crezca es mucho mayor. Y esto es algo que debemos buscar en nuestros pacientes, las pacientes que vuelven muy rápidamente al hospital con un gran arco, una gran aorta descendente, son personas que tienen un DEIN, un nuevo desgarro en la zona distal de la anastomosis del hemiarco. A largo plazo, las consideraciones que sabemos son la sobrevida a largo plazo después de una disección no es muy buena, solo una en dos personas están fallecidas a los 10 años. Sabemos que si uno se va del hospital con un lumen falso permeable que ocurre en la mayoría de las veces después de una cirugía de hemiarco, va a haber una reintervención y también va a disminuir la sobrevida. Y a pesar de que decimos, bueno, no hay problema, podemos rehacer un arco total, esto, lo otro, etcétera, sí sabemos que aún existe mucha morbimortalidad de esas cirugías complejas. Estas en pantalla es en lo que estamos pensando cuando hablamos de la reparación de arco extendida y estas son las opciones. Tenemos cuatro opciones principales a las cuales me referiré. Los objetivos son los mismos para cada una de las opciones. Los objetivos son disminuir la malperfusión precoz y prevenir las reintervenciones tardías y también disminuir el crecimiento aórtico dentro de eso. Vamos a hablar de las distintas opciones una por vez. Y voy a comenzar con la opción de el stent que no está recubierto. El dispositivo, por su abreviatura, se llama AMDS. Tiene un CAF y luego
que puede ser desplegado en cualquier parte del arco, de la zona 0, 1, 2, 3, en cualquier zona del arco. Generalmente es un hemiarco con el AMDS, y la manera más habitual de realizarlo o introducirlo es muy fácil de desplegar. No requiere alambres guía, nada de toracoscopía, ninguna habilidad especial. Casi todo el mundo puede colocarlo. Esta es mi becada, uno de nuestros residentes de cirugía craneal, la doctora Albotarni, hizo este video de un paciente de nosotros. Teníamos un eco en la arteria del tronco cefálico y aquí pueden apreciar que se resecó. Tienen que cortar bastante inferior, no pueden estar muy altos en el arco, se necesita un círculo, se introduce el dispositivo hacia la aorta distal y luego simplemente uno tira esa cuerda y ahí lo pueden ver, se despliega y luego tiene este cuff de felt que hay que cubrir con otra capa más y al final ustedes pueden ver que es un poco voluminoso, pero así es como se ve. Uno luego coloca el injerto ascendente, tiene que ser circular, por lo tanto no es como una bisel extendido, no es como una anastomosis larga, sino más bien un círculo en la aorta ascendente, es muy fácil de realizar. ¿Para quiénes lo hacemos y cuál es el objetivo? Unos pocos de los objetivos de este dispositivo son, primero, para evitar el DANE, que se nombró anteriormente. Si hace un AMDS y se hace un hemiarco, el AMDS tiene mucho menos DANE, mucho menos de esos agujeros que suceden al extremo distal de la anastomosis. Por lo tanto, sella la anastomosis distal de mejor manera. Y creo yo que una de las razones es porque el lumen verdadero está bien presurizado y no está volviendo a subir esa presión contra esa anastomosis para producir más desgarros en esa zona, porque toda la presión se está manteniendo en el lumen verdadero, entonces se decomprime el lumen falso, hay menos presión ahí, ese lumen no se expande. Y eso es lo que hicimos en ese caso que les mostré, el caballero de 55 años que llegó, y hiciéramos en la zona proximal un manejo de raíz manteniendo la válvula y luego se colocó el injerto y ustedes ven, siempre hacemos en el TEE la ecotransesofágica esofágica para poder visualizar bien si está todo en su posición correcta. Las arterias que habían estado bloqueadas en este paciente, la carótida izquierda y la ilíaca izquierda, todas se permeabilizaron posteriormente y eso es lo que vemos cuando vemos todos nuestros pacientes que son que se utiliza AMDS. ¿Y qué analizamos? Analizamos todos los vasos mal perfundidos y vemos todos los escáneres antes y después de colocar el AMDS. 96% de aquellos vasos mal perfundidos se resolvieron. Por lo tanto, es muy bueno para resolver la mal perfusión anatómica. También analizamos un estudio de mayor tamaño, el estudio DARTS. Esto fue un estudio canadiense. Sabine y PI y Moon de Edmonton publicaron este paper. 46 pacientes, 6 centros, la gran mayoría en Canadá. Se utilizó AMDS de manera prospectiva. Se analizó qué sucedió con estos pacientes y los pacientes respondieron relativamente bien. La remodelación del arco después de AMDS no es perfecta, es bastante bien a nivel del arco y luego a distal en la aorta descendente y abdominal no es tan perfecto, pero la mayoría de los problemas ocurren a nivel del arco, arco distal, aorta descendente proximal, y entonces sirve bastante bien para reformar la remodelación y es bastante bueno en los casos de mal perfusión, como se dijo. Otro beneficio de la AMDS es que no se produce isquemia espinal. Y esta es una diferencia entre esta opción AMDS y las otras. No existe isquemia de médula espinal. De hecho, 3 personas llegaron al estudio con paraplegia al incorporarse al estudio y esto mejoró después de la introducción del AMDS. Y caminaron. Y este es uno de los pacientes, la doctora Jennifer John lo dice. Este es su paciente, una mujer mayor de 82 años y ella realmente llegó con debilidad en una de las extremidades inferiores, se le hizo una resonancia espinal que mostró infarto a nivel T9-T10, fue llevada al pabellón, se le colocó una AMDS
y posteriormente ya pudo caminar al momento del alta. Yo debo decir que a mí me sorprendió bastante y impresionó este punto. Y eso es que me parece a mí que es el beneficio de la MDS, muy fácil de manipular, riesgo adicional mínimo, mejora la perfusión, el remodelamiento no es perfecto, pero es bastante bueno. ¿Cuáles son los problemas que presentan? Es que ahora ustedes tienen esa cosa metálica dentro del arco y no sabemos realmente cómo van a responder las reoperaciones. De hecho, vamos a tener un paciente prontamente, le vamos a introducir un Thoraflex y vamos a separar el arco, sacar las ramas y va a ser difícil extraerlo. Todos los alambres están profundamente incorporados a la aorta y va a ser un desafío, pero sí podemos evitar la mayoría de las reoperaciones. Yo creo que todavía va a tener un rol. Ahora en Estados Unidos se está haciendo un estudio prospectivo analizando la MDS y veremos lo que sucede. ¿Qué pasa ahora con el TEVAR anterógrado? Simplemente colocar un stent a través de la aorta abierta. Debo decir que esto no lo hacemos ya mucho en Toronto, ya sea porque hacemos una de las tres otras opciones, el Thoraflex, el TEVAR tardío. Y esto antiguamente lo hacíamos, lo aprendí durante mi beca en Houston. Es muy fácil, uno coloca un injerto stent dentro y parte de este deja los vasos del arco intacto. Rosselli ha modificado esto de una manera muy interesante. Coloca una fenestración y un pequeño stent en la arteria subclavia para poder tener una reparación un poco más completa. ¿Cuáles son los puntos a favor de esto? Me parece que es fácil de hacer, podría mejorar la mala perfusión, pero ¿cuáles son las cosas en contra? Existe un riesgo de isquemia espinal y uno realmente no está manejando el arco. Entonces, cuando hay un problema, esto hay que sacarlo, ya sea a abordar desde adelante del Thoraflex o desde el lado y retirarlo. Y eso lo he tenido que hacer muchas veces ahora cuando realmente no funcionó. Tenía problemas desde arriba y hay que retirar el stent. Ya no lo hacemos tanto. Pero este es un caso de un paciente en que sí lo hacemos. Es una mujer de 71 años, con dolor torácico, debilidad del brazo izquierdo y adormecimiento también de la extremidad inferior izquierda, tenía compromiso de la arteria renal izquierda y femoral izquierda. Aquí está el scan, se ve que la carótida estaba mal perfundida, el desgarro está en la aorta ascendente y al descender ustedes ven el riñón izquierdo tiene cierto grado de mala perfusión. Y ahora también podemos apreciar que la irrigación a la pierna izquierda no está siendo normal. ¿Qué hicimos? Canulación axilar, un hemiarco y un stent gore tag. Y resuspendemos la válvula aórtica. Se despertó con paraplegia y esto realmente es una complicación devastadora. Después de una disección, porque si uno está haciendo un hemiarco, uno no va a tener paraplegia. Eso es una consecuencia directa de hacer un arco extendido. Así que colocamos un drenaje espinal en ella inmediatamente, hicimos drenaje, iniciamos terapia con oxígeno hiperbárico, mejoró un poco, pero realmente ya podría haber sido de alta parapléjica. Ustedes ven que no es una mujer muy alta. En los rayos X pueden apreciar que no bajamos tanto con el stent, solo de 10 centímetros, y en general no usamos nada más largo. Y ella aún tenía paraplegia, e incluso siendo un stent corto. Afortunadamente se recuperó y de hecho para ella el remodelamiento se ve bastante bueno y no hay disección residual. Fue afortunado. Este otro abordaje que Joe Bavaria hace en la Universidad de Pensilvania, ese es su abordaje preferido, me gusta bastante, me parece una idea muy interesante. No hay ningún dispositivo de $20,000 o $30,000, simplemente hay Dacron, se coloca el arco, se maneja el tronco brachiocefálico y la carótida izquierda, se manejan esos dos vasos y luego si uno hace un TEVAR, antes de darle alta, si se necesita un injerto stent porque la malfunción no ha sido resuelta o existen otros problemas, uno tiene una buena plataforma de
Lacron para poder introducir un STEM. Los beneficios aquí me parece que es relativamente simple como procedimiento. Maneja la mayoría de los problemas de malperfusión, minimiza el riesgo de isquemia espinal. Uno está suturando en la zona 2, que es mucho más fácil que la zona 3. Son unos pocos centímetros, pero antes o después de la subclavia izquierda hace una gran diferencia, es costo efectivo. Y a no ser que uno lo tape fijo, cuando uno está haciendo esta disección, uno quiere que la presión arterial sea 150. Lo que uno quiere es que uno no quiere tener sangramiento. Pero cuando uno hace un TEVAR, uno quiere tener buena presión arterial. Y cuando ambos están al mismo tiempo, hay riesgos que están compitiendo o intereses que están compitiendo entre sí, mientras que uno hace, si uno hace esto y luego hace un TEVAR de manera más tardía, uno ya no se preocupa del sangramiento y cambia realmente cómo está manejando un paciente. Y a mí me parece que es un muy buen abordaje. El último abordaje es realizar un trompa de elefante congelada y arco total, como se ve en pantalla, puede ser el Thoraflex o FED, como trompa de elefante congelada, es la abreviatura en inglés. Ustedes ven aquí el grupo CETAC del grupo colaborativo canadiense de aorta torácica. Ustedes ven 40% de mortalidad, 5%, AVE 5%, isquemia transitoria espinal 5%. Es que le diría. Aquí este estudio y revisión comparó técnica convencional con la trompa elefante congelada y benefició lo congelado, pero esto es retrospectivo. Y a pesar de que parecía mejor en varias maneras, el riesgo de isquemia espinal que aparece con este abordaje en comparación a un injerto corto en la zona 2 y uno hace todo lo necesario, siempre aparece un riesgo de isquemia espinal y dejar al paciente parapléjico con este dispositivo, y eso es la complicación más devastadora. Y con el trompa de elefante congelado, no, uno no llega a ese riesgo cero, siempre aparece como riesgo. Entonces, los pros del Thoraflex es que minimiza el riesgo de la intervención, eso con cepesa se trata todo el arco y uno prácticamente nunca tiene que volver desde el frente para estos pacientes. Es una plataforma muy estable si es que quieren hacer cualquier otra cosa posteriormente, abrir o lo que sea en lo otro abdominal. Pueden hacer lo que necesiten en la aorta distal. Es una buena plataforma. Pero ahora tienen que tratar con los vasos del arco que están disecados. Ahí tiene arterias chiquititas que están separadas. Por cierto, hay un aumento en el riesgo quirúrgico, tiene que haber mucho más cirugía y el problema del isquema espinal del cual hablamos. Así que lo hacemos, hay veces pensamos que es lo que hay que hacer. Este es un señor de 59 años que llegó al hospital con acidosis, dolor abdominal y que estaba como obtundido, costaba estimularlo. Primero se diagnosticó como una especie de coma, como una cetoacidosis diabética, y tenía una pierna isquémica y dolor torácico. Nuevamente se hizo una angiotac debido a eso. Cuando él llegó, estaba muy mal. Su lactato estaba en 13, estaba acidótico, apenas se le podía despertar. Así se veía su TAC. Este acá, el desgarro está bastante lejano. Lo podemos ver que está pasada la subclavia. En la aorta ascendente parece como un hematoma intramural, pero la verdad es que es un lumen falso trombosado. Es lo que frecuentemente son. Disección retrógrada del desgarro pasado la subclavia. Y el lumen trombosado, lumen falso trombosado, había ruptura, puede ver el derrame pericárdico. Gran derrame pericárdico, la ilíaca común derecha estaba
ahora profundidad. Esto es lo que pueden ver. Podemos ver el desgarro lejano, ascendente. Parece un hematoma. No se ve mucho, pero es un lumen falso trombosado, un gran derrame cardíaco. Y más abajo, los riñones se ven bien, pero más abajo, la pierna derecha no tiene buen flujo sanguíneo. Para este paciente, entonces, hicimos un toraflex, hicimos canulación de la innominada, aunque yo diría que la mayoría de las veces yo prefiero el axilar, si acaso voy a hacer un toraflex solo para tener suficiente espacio, si no cuesta tener longitud suficiente. Pero no podía mover la pierna, y la pierna realmente se veía muy mal. Hicimos un cruce FEM-FEM al inicio de la operación. No lo hacemos tanto, pero si la pierna está como que no la pueden mover y han pasado 6 o 8 horas o es muy tarde, es importante ponerle, restablecer el flujo sanguíneo a la pierna. Hicimos, lo enfriamos a 22 grados, hicimos toraflex. Yo pensé que no iba a sobrevivir. Dijimos, olvidemos su clave izquierda. Bueno, vamos a poner el tubo y ligarlo. Yo diría que hoy día tratamos de no hacer eso. Tratamos de hacer la subclave izquierda de alguna manera y se puede hacer axilar separado, cortar como uno hace el corte en la derecha, lo puede hacer a la izquierda, poner unos gráficos en túnel por la pared torácica y lo hace después como cuando están reentibiando y si acaso no puede llegar a la subclavia en el tórax. Bueno, tuvo buen resultado, estuvo en la UTI un tiempito, pero de hecho logró salir bien, volvió a casa neurológicamente intacto con buenos riñones. Esas son las principales opciones para reparación extendida del arco. Son simples, pero son inversamente proporcional a cuán completa es la reparación. El arco total, la técnica de la trompa de elefante, es la más compleja, pero es la que da la reparación más completa, llegando hasta la opción más fácil, el AMDS o el TEVAR integrado, que realmente anterógrado, que no uno tiene que ser un gran cirujano cardíaco para hacerlo. Cualquier cirujano cardíaco puede usar esas técnicas. Son muchísimo más fáciles, pero obviamente son reparaciones menos completas porque no se ha abordado el arco, así que podría ser necesario volver desde el frente para hacer más trabajo. Así que es así como lo pensamos ahora en Toronto. Una disección de Becky 2 solamente en la ascendente o una tipo 1 no complicada, o sea, que no haya mala perfusión, nada especial que esté ocurriendo, la persona es estable sin problemas mayores, se hace reparación de hemiarco. Las que son de Becky 1 con características de alto riesgo, ya sea un callado grande o un desgarro distal, mala perfusión, algún tipo de patología descendente. Y también somos un poco más agresivos en los pacientes jóvenes en quienes queremos hacer una reparación algo más completa. Ellos se hacen reparación extendida del arco y las opciones son básicamente estas, ya sea zona 2 con un TEVAR retardado, el stent desnudo o una trompa elefante congelada de arco total. Y la opción entre ellas realmente depende de la anatomía, de lo que está viendo, de lo que usted piensa que puede resistir el paciente, qué edad tiene. Debo decir que ahora que tenemos algunas reoperaciones con AMDS, realmente yo no quiero poner a una persona de 45, 50 años, ni tampoco uno de 55. Pero si uno tiene 70, 75, tiene mala perfusión y un desgarro ascendente, el AMDS probablemente es una buena opción para ese paciente. Estamos tratando de hacer un estudio randomizado, estamos haciéndolo en esta área. No va a ser un estudio fácil. Acabamos de recibir la aprobación, parte en Canadá, y después se abrirá a otros centros. Pero hay 8 sitios canadienses que hasta ahora están participando y estamos echando a andar este estudio, randomizando los pacientes en cuando el paciente piensa que puede tener ya sea un hemiarco o un arco extendido. No sabemos qué es lo mejor para este paciente, entonces ahí lo randomizamos a uno o el otro.
el arco extendido, esa técnica de reparación se deja a que la decida el cirujano. Puedo usar cualquiera de las técnicas que yo ya les hablé. Cuesta decirle a los cirujanos lo que tienen que hacer. Somos personas llenas de opiniones, estamos convencidos de que sabemos que es lo mejor para cada paciente y no nos gusta que nos digan, nos gusta hacer lo que queremos hacer, así que no obligamos a nadie a usar un Toraflex u otra cosa, no. Pero el paciente se randomizará a mi arco o una de las técnicas de arco extendido que usted prefiera para su paciente. Así que estamos comenzando a reclutar, así que va a tomar un tiempo hacer ese estudio, así que espero poder volver a ustedes en un par de años con un poquito más de datos sobre esto. La reparación de arco extendido para disección tipo B, hay una variedad de abordajes. La técnica realmente depende del paciente, de las características clínicas y anatómicas del paciente y también las herramientas y recursos locales. Hay muchas dificultades logísticas de las que podríamos hablar en la discusión. En Toronto, en mi centro, tenemos un equipo aórtico dedicado. Tenemos 7 cirujanos, 3 de nosotras hacemos todas las disecciones tipo A, 3 personas hacen el trasplante, ECMO, todas esas cosas que yo no quiero hacer y el doctor David no hace ninguna de esos casos de urgencia tampoco, pero tenemos un equipo aórtico dedicado que puede hacer cualquiera de esas dos cosas en una disección tipo A. Así que no todos los lugares tienen el lujo de tener un equipo así. El costo y la disponibilidad de los dispositivos son un tema importante. Son horrorosamente caros, en mi opinión. Pero hasta que los precios empiecen a bajar y quién sabe cuándo va a ocurrir eso, el arco de la zona 2 con un TEVAR retardado es la manera más costo efectivo de hacer una reparación de arco extendido. Varias técnicas requieren una experiencia especializada mínima y están disponibles más ampliamente. Así que para resumir, yo diría que la disección tipo A definitivamente sigue siendo difícil. La reparación de hemiarco estándar probablemente es muy bueno para muchos pacientes y sacar al paciente de pabellón y en casa vivo es su meta número uno. Si eso es lo que usted quiere y eso le basta al paciente, eso es lo que debería recibir el paciente. Y después está bien volver para arreglar la cosa después. Hay una serie de abordajes a la reparación extendida del arco y realmente depende de las necesidades del paciente y también de las dificultades logísticas que enfrente su centro y lo que ustedes tengan disponible. Y yo pienso que necesitamos datos randomizados para de hecho saber quién se beneficiaría de esto versus quién no se beneficiaría de esto. Así que voy a detenerme aquí. He estado encantada de haber sido invitada a reunirme con ustedes. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran en la discusión. Estamos felices de tener tiempo para conversar y de escuchar sus opiniones sobre esto y cómo hacen ustedes las cosas en Chile. Ustedes tienen grandes centros y grandes cirujanos aquí, así que realmente será un placer conversar con todos ustedes. Y nuevamente, muchas gracias, Juan y César. Thank you so much, Dr. Ousounian. Thank you so much. Todo el espectro de esta muy demandante patología que a todos los cirujanos que han tenido la oportunidad de enfrentarse a ella, creemos que siempre es un reto muy importante porque está en juego la vida del paciente. Así que muchas gracias. Tenemos una pregunta del auditorio. En este caso es un cirujano que trabaja en el sur de nuestro país, que es bien activo en cirugía aórtica, es muy interesado en este tema también. Nos pregunta, en su opinión, ¿cuál sería su estrategia en caso de una disección aórtica aguda con mal perfusión de la carótida derecha y compromiso del tronco innominado o braquiocefálico? ¿Cuál sería su estrategia de canulación en este caso? It's a very good question. Muy buena pregunta.
Pienso que en estos pacientes, primero veo si acaso hay flujo en el brazo derecho. Si hay pulso en el brazo derecho, yo creo que igual puede usar la arteria axilar para la canulación, pero si no, yo iría a la aorta central poniendo su aguja directamente a canulación aórtica con orientación por el TE y usar la carótida izquierda para el ACP si es que esta está disecada y hay trombo. Trate de mirar adentro y trate de limpiarla. Creo que esos pacientes probablemente se benefician de una reparación más agresiva. Pero también depende del paciente de en cuanto a cuál es su situación neurológica. Hay personas cuya carótida tiene mala perfusión, pero están despiertos y conversando y todo anda bien. No hay un déficit clínico. Y en aquellos pacientes, pienso que si acaso uno hace un hemiarco, probablemente sigue estando bien. Veo que el doctor Turner está aquí. César, me encantaría oír sus opiniones también sobre la mal perfusión cerebral. Sigo pensando que vamos a tener un seminario, la AATS, justamente sobre ese tema, porque es un tema difícil. Hay personas que dicen abrir la carótida y colocar un injerto ahí, restablecer el flujo. Pienso que si no hay flujo sanguíneo al cerebro y un accidente vascular encefálico, probablemente hay que hacer algo más agresivo para devolver el flujo de sangre al cerebro. Me encantaría escuchar lo que piensan otros sobre eso. Ir directamente a la carótida más arriba de la obstrucción, creo que es una buena estrategia para atravesar el flujo cerebral y o incluso ir a la carótida contralateral. A veces también ayuda para salir del paso, por así decirlo. Pero creo que es una cosa que uno tiene que tener en mente cuando se enfrenta a este problema que claramente es muy severo. El doctor Turner está levantando la mano. Doctor, ¿puede abrir su micrófono? It's open. I think it's open. Mi micrófono está abierto, sí. Podría ver algo con mi cámara. Una charla maravillosa, como siempre. Es muy bueno escucharte a ti. Y tú eres la real experta. Tengo algunas preguntas básicas. ¿Me puedes escuchar bien? Sí, lo escucho perfecto. Bien. Primero, ¿cómo lo hacen en Toronto en relación a los tiempos para la intervención de estos pacientes? ¿Ustedes esperan si es que el paciente llega tarde en la noche, 11 p.m., esperan hasta la mañana siguiente para tener un equipo fresco, hacer la cirugía o simplemente van y operan? Estoy hablando de pacientes no complicados. Me doy cuenta que existe un equipo de cirujanos en donde están ustedes, pero esta idea no sé si está funcionando en esta esquina del mundo. Esa es mi primera pregunta. Mira, siempre estamos muy frescos a las 2 de la mañana en Toronto y nadie está cansado. Sí, a veces esperamos. Los pacientes más añosos que están estables, que están con apixaban, y esto ocurre con mucha frecuencia actualmente, están utilizando un NOAC, rivaroxaban, algún anticoagulante. Y yo realmente con esos pacientes, yo espero si es que tienen un hematoma intramural y algo que pudiera esperar. Pero en Toronto, en general, yo diría, a no ser que existe una razón para esperar, nosotros simplemente los llevamos a pabellón de inmediato en Houston, esperaríamos hasta la mañana siguiente. Entonces mi trabajo como becada cuando estaba con Caselli, yo me metía a ver al paciente a la hora que fuera, y a no ser que el paciente realmente estuviera falleciendo por un tamponamiento cardíaco o alguna mal perfusión, ellos simplemente, el paciente que le acaba en la tercera o cuarta sala hasta las 7 de la mañana del día siguiente, el equipo llega fresco, todo el mundo está bien despierto y está todo el equipo de apoyo, etcétera. En Estados Unidos están desplazándose hacia un poco de centralización, ya que en Estados Unidos hay muchos centros que hacen cirugía corazón abierto en muy bajos números. Ustedes saben, en
Houston hay 30 centros cardíacos, en Los Ángeles hay tantos, alguien hace 20 corazones o 30 corazones, y en Alabama o en Kentucky, si uno está ahí, uno no se siente cómodo, uno deriva el paciente a otro estado, viajan muchas millas para llegar a un centro de manejo aórtico, y hay un desplazamiento hacia hacer esto, incluso se está incluyendo en las guías, si es que usted necesita un expertise especializado, debiera trasladar al paciente. Y creo que eso está dando un poco de espacio, de consideración, para no hacer la intervención de inmediato y tal vez esperar hasta la mañana. Yo realmente me siento un poco incómoda si es que un paciente joven con una disección y no hay ninguna razón para esperar. Si algo ocurre mientras uno espera, es difícil argumentar que uno sabía que estaba bien esperar hasta la mañana siguiente. No sé, Eduardo, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu práctica? It varies a lot here, but, aquí varía muchísimo. Yo realmente prefiero no hablar de lo que yo hago, sino más bien extraer información de ti. Tengo más preguntas, Maral. ¿Dónde mides la temperatura? ¿Nasofaringe? ¿Con qué temperatura mides a nivel de la bomba para el bypass cardiopulmonar? ¿Aún hacemos rectal y nasofaringe, ambas? Llevamos la temperatura al target a nivel de medición nasofaringe y 36 grados, ahí no muy calientes, y pensamos que el cerebro y la médula, que no les gusta que esté muy alta la temperatura, lo dejamos entre 36 y no alejándonos mucho de lo que se mide a nivel rectal o vesical, lo que sea que uno está monitoreado para el cerebro. La temperatura objetiva a nivel nasofaríngeo no la queremos muy alejada de la otra temperatura que uno mide. Dos preguntas más, simplemente, ¿usa pegamento de algún tipo? ¿Cuál es tu opción favorita en pacientes jóvenes y añosos en reemplazo de raíz? En muchos pacientes no se puede hacer DAVE o otra preservación de la válvula. ¿Te preocupa la posibilidad eventual de tener que reoperar a esos pacientes? ¿Cuáles son sus opciones para el reemplazo a nivel de raíz? Bien, lo que hacemos nosotros es un reemplazo de raíz alrededor de 30-35% de las veces. La mayoría de las veces uno puede hacerlo sin reemplazo de la raíz, y en aquellos países si la disección solo está limitada al seno no coronario, yo lo reconstruyo con un poquito de felt dentro del medio, de la media, digamos, la capa media, y luego coloco la adventicia por encima de la aorta y hago un overlay con esto en toda la unión sinotubular, recoloco la válvula y luego hago la aorta ascendente. Creo que eso ayuda a evitar que el lumen falso llegue a la raíz, lo cual se puede ver en algunas ocasiones. Tratamos de no usar mucho pegamento, pero esa es una zona en que si uno coloca en ese sándwich un muy poquito de pegamento, esto les puede ayudar para que el lumen falso no se extienda. Y en general no nos gusta usar mucho pegamento. Si vamos a hacer reemplazo de la raíz de un paciente joven que no está falleciendo, trato de hacer la intervención de David. Me parece que es bastante estática. Uno aún tiene que reimplantar las coronarias si es que uno está haciendo ventral o algo por el estilo. Aún uno está enfrentando a coronarias que se están disecando, que puede ser un gran desafío. Yo hago un David si es que todo está yendo bien, y no lo hago si es que tengo que hacer mucha manipulación o muchas cosas a nivel del arco. Uno no va a hacer un arco total y un David, casi nunca combino esas dos cosas. Si el problema real es la raíz, si es una persona joven con Marfan, yo me tomo el tiempo y hago una raíz preservando las válvulas y hago una hemiarco, si es que no tienen problema a nivel de arco distal. En general, en estas personas jóvenes, el arco puede ser pequeño, es difícil de hacer un arco total con los vasos que están ahí. Y si tengo que reemplazar la válvula, si están comprometidos o enfermos o son de mayor edad, no creo que haya un buen riesgo operatorio para la reimplantación.
Y volvemos entonces a referirnos a la edad del paciente. En IRAD vemos en mecánica versus bioprostética y la anticoagulación posterior es un tema, pero si el paciente es joven y tiene una disección y necesita reemplazo de raíz, creo que aún el ventral mecánico es la cosa que hay que hacer en vez de hacer un ventral de tejido en un paciente de 30, 40 años que luego uno tiene una opción de TAVI y luego uno va a enfrentar muchas más reintervenciones. ¿Tú haces un reemplazo de raíz 70, 65? Sí, sí, un bioventral. Ya sea un estilo libre, freestyle, y, o si no, lo que usamos más frecuente, una válvula pericárdica dentro del injerto, la suturamos y luego reposicionamos las coronarias. Yo me acuerdo, Maral, cuando tienes un desgarro, ir hacia la raíz, pero no compromete la válvula, utilizas una neoínfima y suturas una sonda Foley. No me acuerdo cuán grande era el catéter, la sonda Foley. ¿Podrías explicar cómo haces esto? Sí. Si ustedes colocan un trozo pequeño, resuspende la válvula aórtica y coloca, necesitas algo muy pequeño de biopegamento, un CC y no más. Y luego inflas una sonda Foley gigante. Me parece que es la sonda Foley más grande que se tenga y uno la infla simplemente para comprimir esa raíz y sellarla. Y luego suturas la adventicia por encima y con sutura corrida, haciendo un overlay, sobreponiéndola. Y me parece que esto evita donde hay un lumen falso en la raíz. Y muchas veces uno lo sigue y no ocurre nada posteriormente, pero me parece a mí que es bueno evitar ese lumen falso a nivel de raíz si es que uno puede. Simplemente la sonda Foley más grande que haya y la inflan. Hay otra pregunta de esa. Se pregunta si utilizas algún drenaje, el sistema de drenaje en el caso agudo. ¿Cuál es su opinión? ¿Drenajes espinales? Sí, drenajes espinales. Yo no he estado poniendo drenajes espinales en disecciones tipo A agudas. Obviamente hay un riesgo de isquemia espinal, estén de 10 centímetros y lo están usando. Hagan la diastomesis distal en la zona 2, de tal modo que no se extienda muy distal. Despierten al paciente de inmediato y coloquen un drenaje espinal si es que fuera necesario. Yo no estaba poniendo drenajes espinales antes de la cirugía. Están con dolor, uno está apurado, hay temas de anestesia, ¿quién va a manejar el drenaje? Realmente solo lo hemos estado utilizando como rescate en disecciones tipo agudas, en el setting de electivo, con el trompa de elefante congelada, si estamos haciendo una disección crónica donde todas las intercostales están saliendo del lumen falso. Estos pacientes me parece a mí que están en el riesgo mayor de tener un problema espinal. Recientemente tuve un paciente joven que tenía una disección crónica y coloqué un Thoraflex en este paciente, lo desperté, estaba bien, estuvo bien un día un poco más y luego perdió las piernas. Colocamos un drenaje, no estaba funcionando, nada salía y le hicimos un escáner y cada vaso intercostal estaba saliendo del lumen falso y desaparecía, no tenía irrigación sanguínea. ¿Y qué hice? Hice una septostomía. Abrimos el septum frente al trompa de elefante, hicimos un gran agujero ahí bajo la trompa de elefante congelada y el paciente se recuperó. Pero ahora, ¿qué sucedía? Tenía un gran agujero que estaba presurizado en el lumen falso. Entonces esperamos, lo enviamos a domicilio, lo llamamos de vuelta, le hicimos llevar, lo embolizamos, empezamos, esperamos. Y esto estaba creciendo rápidamente porque no habíamos sellado nada.
y tenía él además una cirugía tórax abdominal abierta. Esperamos, de hecho, un tiempo, un par de meses, y respondo bien. Pero aquellos pacientes en donde está el lumen falso siendo limitado en el setting crónico de las intercostales y en lo agudo, no ha estado poniendo drenajes espinales para nada. ¿Qué hay? Usted habla de la cardioplegia. ¿Con qué frecuencia las repite si usted está involucrado en un caso difícil raíz? Preservando las válvulas, ¿cómo manejan los tiempos? En realidad he estado disfrutando del nido. Está bien cuando hay mucho trabajo que hacer, uno no tiene que detenerse a todo el rato, pedir la cardioplegia. Yo incluso para los abordajes ROS, que son los tiempos más prolongados de campeo, estos pacientes cada hora. ¿Qué sucede? Yo lo doy y una hora después lo refresco. Tal vez 45 minutos, si me preocupa, 45 a 60 minutos. Y he estado bastante contenta, debo decir, si me preocupa la arteria coronaria derecha, si es que estoy haciendo un ROS con un tiempo de campeo prolongado, a veces es pequeña la coronaria derecha, no es dominante, uno le preocupa, que quiere proteger el ventrículo derecho, hipotermia sistémica, frío, tópico en el ventrículo derecho y solo al lado derecho y por separado, no al lado derecho e izquierdo. Si lo hacen simultáneo, se va todo hacia la izquierda, que es muy, muy grande. Entonces yo lo hago por separado y refresco por lo menos cada 45 minutos o una hora. Y cuando uno llega al máximo, uno cambia al otro. Pero para la disección tipo B es como uno o dos dosis y no más. No me gusta hacer solo retrógrado, me gusta dar algo para el ventrículo derecho también. ¿Qué piensan ustedes? Bastante interesante. Nosotros usamos cardioplegia con Tevid y cada 20, 30 minutos como máximo lo recargamos. Yo traté de aumentar mis intervalos y era difícil porque se demoraba más en recuperarse. Cuando hace reparación, particularmente el procedimiento de ROS, nos ayuda para ver qué hay detrás de la raíz. ¿Qué piensa de esto? Porque si solamente está usando cristaloide o lido, uno puede tener algunos problemas ahí con lo que sangran un poquito detrás de la raíz. Todo es sangre del nido. Todas las opciones son con sangre. ¿Tú dices sangre versus cristal? No. Del nido es sangre. Es rojo. Del nido, pero es rojo. Siempre verifico, particularmente ahí en el tabique, así, y en preservación de válvulo, chequeo los sangradores en la raíz y con osteocardioplegia con sangre. Pero yo he estado bastante contenta con del nido. Incluso los casos largos, si usted se asegura que está protegiendo correctamente el lado derecho, he estado muy cómoda con eso. El doctor David no lo usa para nada muy largo. Él es cardioplegia regular, cada 20 minutos ponen el ostium de cada coronaria y de hecho lo suturas para adentro. Estructura la cardioplegia hacia adentro para que no tenga que dejar de trabajar, sigue operando, pero da cardioplegia regular de sangre cada 20 minutos. Yo creo que en Chile el primer tema con la cardioplegia es que no tenemos plasma disponible. Hay que importarlo para cada paciente. We do
I do whatever perfusion is. Yo hago lo que sea que logre la perfusión con lo que tenga disponible. Solamente tenemos dos opciones, la normal y del nido. Okay, let's came back to the arch. Volvemos al arco. A veces, en algún caso, necesita cambiar la estrategia de unilateral a bilateral. ¿Y en qué tipo de casos tiene que usar esa estrategia? ¿O siempre usa perfusión unilateral? Muy buena pregunta. Yo diría que más en el arco, en un hemiarco, o sea, en un caso electivo normal, es todo unilateral. Prácticamente jamás doy bilateral y ni siquiera hago disección de la carótida para clampearla. Solamente en el lado derecho y me olvido. Uno sabe que va a ser 8 minutos, 9, 12, como mucho. Y yo voy a 28 grados y lo hago con unilateral. En una disección voy ciertamente más frío. Ciertamente tengo por lo menos la carótida izquierda disecada libre y tenemos NIRS a todos para monitorear. El NIRS cuesta saber si realmente se correlaciona con los problemas cerebrales. Es difícil. Yo me siento mejor si acaso las cifras son más altas, aunque comiencen más altas. Si comienza en los 30 o 40, me preocupa. Si hay algún problema en la persona. Pero si es un arco extendido, me gusta hacer los vasos del arco primero. La medida que va enfriando y está frío, hago la carótida izquierda primera con un injerto bifurcado, hago la carótida izquierda primero y después se hace con flujo completo. El cerebro derecho sigue perfundido, el cuerpo está perfundido, no es simplemente se clampea la carótida izquierda y está listo. Después hace la iluminada. Y después de eso, todo es bilateral, igual. Así que ahí uno está bilateral, hace lo distal, comienza a reentibiar y hace lo proximal. Así que es así normalmente la secuencia que uso, a no ser que sea toraflex, en que uno parte distal y va trabajando más hacia proximal. Y en esa tiendo a colocar algo en la carótida izquierda, como una cánula cardioplégica retrógrada pequeña, pero tengo el balón que la mantiene ahí. Es un poquito mejor que la normal del seno coronario y lo coloco en la carótida izquierda si es que va a ser largo. Si no, unilateral y frío, 24. Okay. Thank you. Gracias. Any other questions? Juan? ¿Hay preguntas, Juan? Creo que ya estamos en la hora. Hay una pregunta de la trompa de elefante congelado. Muy buena pregunta. Yo pensaba lo mismo. ¿Cómo se calcula el diámetro en un entorno agudo de la parte híbrida de la trompa congelada? ¿Cómo la mide? ¿Un tamaño oversized? En entornos agudos con la trompa elefante congelada, yo no hago un tamaño adicional para nada. Yo calculo dónde esto va a llegar, 10 centímetros, y lo calculo de la zona 2, que generalmente es donde yo lo voy a coser y cuál es el diámetro aórtico total sin hacer un tamaño más grande. Y ese es el tamaño real que escojo. Mencionó el tipo de la subclavia izquierda. A veces puede ser difícil alcanzarla y tratarla. Si tiene una subclavia muy lejana, piensa que pueden trabajar con ella después, un tíbar, una subclavia. ¿No es problema dejarla ahí? Honestamente, creo que no es el fin del mundo dejarla. Si es accesible, claro. Yo no quiero
pasar demasiado tiempo en la subclavia izquierda. Prefiero hacer un corte aparte y llegar al axilar izquierda si es que me preocupa. Pero uno está en una disección, es una urgencia, pienso que está bien amarrarla, ligarla en la zona 2 y después hacer la carótida subclavia después, etcétera. Hay un riesgo, obviamente, de problema de circulación posterior aguda. Si la puede alcanzar es mejor, claro. Pero no siempre vale la pena todo el tiempo que se necesita para suturar esta cosa tan lejana, chiquita. Otra pregunta interesante, tal vez la última. En el caso de shock cardiogénico después de la cirugía, ¿es una contraindicación para la ECMO? ¿O es algún tipo de asistencia, ECMO, vela o algún otro? Eso es algo que no queremos usar en una disección, ¿cierto? Pacientes en riesgos, me preocupé de uno recientemente, tuvo un hombre joven que llegó muy tardíamente. Cuando llegó a pabellón, su ventrículo derecho estaba muerto. Había trombosado la coronaria derecha y como que se había desprendido, la coronaria completa se había desprendido, no había flujo sanguíneo, abría el tórax y el ventrículo derecho era el tamaño de mi cabeza, era una cosa terrible, muerto. Y él estaba en shock, lactato, 8, 9, en shock, realmente se veía muy comprometido. Y yo esperaba, y su desgarro, estaba arriba, pero yo esperaba ya hacer un hemiarco o una zona 2 y no hacerle mucho lo distal. Pero abrí el arco y de hecho tenía ruptura a la descendente y tuve que hacerle un toraflex, tuve que hacer un injerto venoso a su RCA para el ventrículo derecho y realmente luchamos. Porque estuvo mal, o sea, llegó demasiado tarde, el corazón ya estuvo mal demasiado tiempo. Y pensamos en la ECMO o algún tipo de soporte para estos pacientes. Estos, o los tóraco abdominal, los pacientes aórticos y ECMO no son muy buena junta realmente. Trato de no ver a la gente de ECMO en mi pabellón. Pero pienso que si son jóvenes, tiene la posibilidad de recuperación, yo no creo que sea poco razonable. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Realmente depende de qué es lo que está disecado, qué está disponible, qué apoyo necesita, el soporte biventricular, en fin. Pero creo que ofreceríamos a un paciente joven que venga con algo catastrófico, con endocarditis terrible, o disección o alguna otra cosa, o que el corazón está muerto, pero usted resuelve el problema, entonces solo necesita descansar un par de días o algo así. Pero esos pacientes, particularmente las disecciones, no van a recibir un trasplante o un VAD. Es ECMO y después un puente de recuperación o nada. Básicamente, eso es lo que ofrece nuestro equipo y lo ofrecemos realmente solo por un par de días, algo así nomás. Yo diría que no hemos hecho eso con mucha frecuencia. Tuve un tóraco abdominal en ECMO que fue hace poco, se recuperó y anduvo bien. Tuve un tóraco abdominal que era paciente joven, pero la frecuencia era 15, 20, bueno, se tromposó todo, se rupturó todo y falleció. Esos son los únicos dos que recuerdo. No recuerdo tipo A agudos en ECMO, no. Yo creo que esa sería la última pregunta, Juan. Está muteado, Juan. Sí, es la última. Muchísimas gracias, Maral. Su charla fue fascinante.
Por eso me pareció fantástico y quise ver algo como lo que vimos en la reunión canadiense. Gracias y esperamos poder volver a verla pronto. Gracias por la invitación. Espero poder ir a verlos a ustedes sin que pase demasiado tiempo. Espero. Gracias. Muchas gracias, Maral. Su apoyo en esta actividad al Departamento de Cirugía Cardíaca y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos en un próximo webinar quirúrgico en el futuro. Hasta luego. Good night. Bye bye. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.